Ustedes saben que en el día anoche, o la madrugada de hoy, se estuvo haciendo algunos allanamientos y principalmente llamó poderosamente la atención porque están involucradas unas personas de un apellido muy proveniente de Puerto Plata, apellido Musa. La residencia del exalcalde, cuando Musa fue allanada, una persona ligada familiarmente también fue apresada, que incluso se decía que estaba prófugo y está pedido en extradición. Tenemos imágenes ahí, señor director, ayúdenme ahí con esas imágenes, por favor, para que la gente se pueda identificar de lo que estamos hablando. Sí, ahí estamos viendo el imputado, que se dice que tenía una relación sentimental y ahí involucra al ex procurador general de la República, que está guardando prisión como medida de coerción en la casa de Najayo, Jean Alain Rodríguez, donde se dice que él es allegado. Hay una discusión porque se menciona que por la familiaridad, o sea, por la amistad política que tiene la familia Musa con el PLD, a Jean Alain lo invitaron a una actividad familiar donde estaba esa persona acompañando a la jovencita Musa, que era su novia. A Heidi Musa, pero se ven en unas conversaciones muy... Mira, en ese caso yo te puedo citar que los políticos muchas veces pueden sentarse, tomarse una foto cuando están en campaña, compartiendo, y muchas veces ni saben quiénes son esas personas. Y por eso Jean Alain, en el caso mío personal, no lo juzgo, quizás por la amistad del partido, que son de la Liberación Dominicana, estuvo en la casa del exalcalde, y estaba esa persona, como tú bien citabas, novio de Heidi, entonces vino, se tiraron esa foto. O sea, el político se tira foto con muchas personas. En ese sentido, yo siempre he abogado de que, ¿cómo tú le dices a una gente en política que no se tomen una foto contigo? Sí. Mira, es difícil. Mira, Paola, vamos a hacer contacto y le vamos a dar buenos días a nuestro hermano José Carlos Castillo. Nadie lo conoce, pero no. Se dice laguacherna.com, la página más visitada, no solamente en Puerto Plata, sino a nivel nacional. Estamos conectando vía telefónica con el periodista Juan Carlos Castillo de laguacherna.com. Buenos días, hermano, ¿cómo estás? Todo bien, mi hermano. Un placer saludarle a todos aquellos que lo ven o que lo ven a ustedes, tanto en San Francisco de Macorís como en la parte nordeste de esta República Dominicana, y aquellos también que están fuera de República, que tiene mucha audiencia tú en Nueva York. Sí, así es. Juan Carlos, digo, la Guacherna. José Carlos Castillo. Sí, José Carlos. Pero es que la Guacherna es el nombre que nosotros... Dime, sí, para que te conecte conmigo rápido. Sí. Háblame de la situación en Puerto Plata. Mira, ¿cómo está la situación en Puerto Plata? Actualmente hay un silencio realmente que nadie quiere hablar, porque para nadie es un secreto que está implicado un hijo de... dos hijos de un empresario de radio y televisión de esta ciudad de Puerto Plata, o la familia que ha desarrollado la televisión y la radio aquí en Puerto Plata. Ayer ellos, no sé si te mandé una foto. Sí. Ellos salieron a comprar una bebida y la policía le está dando seguimiento y llegaron a la casa. Lo apresaron en el establecimiento de expendio de bebida y después fueron a la casa de su tío, que es la de el ex síndico Walter Musa, que ahí fue que apresaron al mayor, al hermano de, estamos hablando del señor Juan Carlos Mosquea, ¿ok? Que es el hermano del principal cabecilla de la operación Falcón, que está del Ministerio Público. Y se hicieron otros allanamientos también buscando documentación. La última información que tenemos es que todos están en Santo Domingo, no están aquí en Puerto Plata ni en Santiago, fueron trasladados a Santo Domingo. Entre los apresados está también el Waldo Wifri, que es el hijo del empresario Waldo Musa, y la hija, que era candidata a diputada, ella se presentó con un abogado y se entregó ella misma para que fuera investigada. Juan Carlos Mosquea tenía una relación sentimental
con la hija de Eduardo Musa, ¿ok? Que es uno de los principales cabecillas. Entonces, ¿cómo llega el señor Juan Carlos Mosquea a la casa del ex síndico Walter Musa? Hay que preguntarlo. No sé si ustedes, hace un año me parece, que se desapareció un dinero de la casa del actual síndico en ese entonces, Walter Musa. ¿Ustedes escucharon eso? Sí, eso es $300,000. Sí. Bueno, supuestamente ayer apareció los dólares. Ajá. Que los dólares fueron un préstamo que hizo la ex candidata a diputada, que se le hizo de una forma de que el mismo síndico de aquel entonces, Walter Musa, parece que no se percató o no lo apuntó en la mascota y quisieron involucrar a un miembro de la seguridad del síndico de Walter para que se hiciera culpable de ese dinero, y él siempre negó que él no sabía de eso. Bueno, sucede bien el caso que ayer se destapa en este brollo que ese dinero no fue desaparecido, que fue un préstamo que se tomó. Ay, mi madre, mira. Entonces, hay una situación ahí muy difícil, según dicen que van a seguir los allanamientos. Hay varias bombas de expendio de bebida de GLP que están siendo intervenidas también por el Ministerio Público, y hay que esperar que va a ser las investigaciones a cargo. José Carlos, y el tema de los medios de comunicación, tanto radial, televisivo, ¿han sido intervenidos por las autoridades? No, hay un medio de comunicación que está en el aire, estuvo en el aire esta mañana, que es la primera, 97.7. Estuvo en el aire esta mañana, pero después de las 9 de la mañana no está en el aire. No sé qué ha pasado, nadie ha dado información. Hay un silencio sepulcral, porque tú sabes que la mayoría de comunicadores y periodistas trabajan para la familia Musa, ¿me entendiste? Que no quieren decir ni ji ni ja para no verse mañana involucrado y le den bola negra de su trabajo, ¿ok? Entonces todo el mundo, solamente a algunos periodistas y comunicadores como yo y otros que somos independientes, no tenemos ningún tipo de situaciones ni que tenemos que ocultar la verdad con el dedo. José Carlos, ¿qué otra? Te mandé una foto, tú la viste, que ahí están todos por nombre. No sé si la verdad ahí la estamos colocando en pantalla. De esa foto fue reciente. Ahí vemos una pregunta, la Guacherna. ¿Qué relación se dice, o ustedes, por ejemplo, porque en los pueblos todos nos conocemos? ¿Qué relación hay entre el ex procurador fiscal de la República, quien está en un proceso legal, incluso está guardando prisión con medida de coerción, Jean Alain Rodríguez, y esta familia y estas personas que están en esa foto? Mira, todavía no tengo ese detalle acabado, pero había una relación, porque para nadie es un secreto que uno de los implicados en el caso Odebrecht tiene un complejo turístico aquí. No sé si tú tienes conocimiento. Sí, sí. Entonces, ahí es que se hacían todas las reuniones importantes de partido, y para nadie es un secreto que el PLD estaba en el poder y todo el mundo quiere estar en el poder. Ya. Sí. Tú sabes, entonces, pero no tengo ese detalle que te puedo decir que había una relación. Sí, la relación que te puedo decir es que cada vez que los altos funcionarios del PLD se trasladaban a esta ciudad de Puerto Plata, todas las reuniones iban ahí y paraban en ese complejo turístico. Bueno, en la foto estamos viendo ahí a William Amézquita, Alfredo Enríquez, sí, ahí están todos. Waldo Musa, Juan Carlos Mosquea, que es el que está siendo imputado, y Ian Collado. Y lo vemos sentado en la mesa ya directamente al imputado, que ha sido detenido en la madrugada de hoy, a Juan Carlos Mosquea, junto a Jean Alain, y aparentemente me parece que es la novia que está ahí al lado, ¿verdad?
Sí, perfecto, exactamente. Entonces, Heidi esa Musa. era la que era candidata Esa es Heidi Musa. Por el PRD. Esa es Heidi Musa. Heidi Musa, exactamente. Que mira, que le faltó como 200 votos para ganar. Bueno. Vamos a mantener el contacto contigo, José vamos Carlos. A ir cualquier información que se presente en este fin de semana, ya sería para el lunes, no podemos seguir comunicando, pero hay una tensión muy fuerte aquí en esta ciudad de Puerto Plata. Realmente hay un silencio sepulcral, como se puede decir. Nadie quiere hablar, todo el mundo está con la boca abierta, todo el mundo en shock, etcétera, etcétera. Pero las investigaciones van a seguir arrojando, según dice que van a seguir muchos llamamientos, que eso es el principio de unos cuantos que vienen en el día de hoy y este fin de semana para acá, para esta ciudad de Puerto Plata. Bueno, gracias José Carlos Castillo, quien es el director del medio lahuachena.com de Puerto Plata. Ahí ustedes escucharon todos los detalles pormenores. Esto es una llamada exclusiva que tenemos de nuestro colega y amigo desde Puerto Plata. Informaciones que todavía no han salido a la luz. Él lo acaba de decir como un medio independiente, porque la familia Musa controla lo que son los medios de comunicación radial y televisivo de Puerto Plata. Obvio, que de las algunos que comunicadores trabajan, quizás... No, porque también hay que esperar, ¿no? Y seguro los comunicadores que laboran para sus empresas están al margen esperando confirmación de la situación. No, y la verdad es una noticia que está en desarrollo también. Sí. Es una noticia que está en desarrollo y cualquier cosa... Sí, pero los 300 mil dólares no están en desarrollo. No, 700 mil dólares. Aparecieron. Y fue en el 2019, perdón. Sí, aparecieron los 700 mil dólares. Fueron de la casa del exalcalde, que en ese momento él era alcalde. Sí. Ya, como dice la canción. Ya él lo dijo. Los 700 mil dólares no estaban desaparecidos. Andaban de parranda.